con este mural era de el poder de las mujeres y cómo quería como influir a todas las mujeres de niñas chiquitas a jóvenes grandes, que nosotros sí tenemos el poder de hacer grandes cosas en esta sociedad. Hubo un grupo que el grupo en general se dedicó a estudiar la anatomía, a estudiar el área facial de la cara, que era el tema principal, los ojos de la mujer, observando todo lo que nos rodea y viendo el futuro, más allá de lo que podemos estar viviendo actualmente. Este es un sitio donde yo paso todos los días, es mi dirección común para ir a todos los sitios que voy. Y siempre que pasaba por aquí decía, este sitio tiene potencial. Y en el tapón que siempre hay, tan solo mirar algo que tenga un mensaje bonito, nos inspira a la comunidad a pensar en pensamientos positivos de camino al trabajo, de camino a la plaza, de camino a la playa. Yo entiendo que va a ser exitoso, que todo el mundo va, cada vez que pasen por el mural, van a llevar una sonrisa en su cara. Aparte que mi colegio es uno de mujeres y yo siempre he estado bajo maestras que en verdad veo como su pasión para enseñar y cómo ellas nos enseñan a ser inspirantes y prevalecer en esta comunidad donde a veces los hombres llevan el camino, pues pensé que llevar el mensaje de la mujer va a tan solo enseñar a mi escuela cómo nosotros sí tenemos el poder de llevar a cabo grandes cosas, como tener un mural en frente de todo Guaynabo. Por el arte y la necesidad de dejar huellas es la razón de ser de un grupo de jóvenes que han comenzado a diseñar un interesante mural. Sirmary Villalobos conversó con estas estudiantes que pretenden promover los valores con el arte. El poder de ser mujer será plasmado en este mural por un grupo de jóvenes mujeres amantes del arte. Las estudiantes del Colegio Puertorriqueño de Niñas pertenecen a la Sociedad de Honor de Arte Nacional y como parte de la campaña para conseguir los votos de sus compañeras para la presidencia, María Rosa prometió la adopción de una carretera. Es como una niña que sale se está rompiendo los estereotipos que nos los presentan hoy en día. Y es más como que ese estereotipo es como para enseñarle al colegio y a las niñas de jóvenes del colegio que no importa la edad de nosotras, tenemos el potencial de hacer grandes cosas. Tras más de un año de arduo esfuerzo e investigación, las jóvenes junto a su maestra de arte identificaron el lugar idóneo para dejar su huella. Sabemos que el arte es el idioma universal y una imagen dice más que una palabra. Nuestro concepto, el proyecto pues tuvo varias etapas, estuvimos todo el trimestre trabajando en la preparación de cómo desarrollar este tema. Empezamos con una mirada un poco más escondida, luego entendimos que la idea era proyectarnos como estudiantes, como jóvenes seguras de sí mismas, dispuestas a enfrentar y a encontrarnos con un mundo lleno de posibilidades. El mural comenzó a tener vida este lunes y su primera fase debe estar concluida a finales de esta semana. Con esta iniciativa, las jóvenes buscan que otras escuelas se unan para promover el arte, pero que además, con la huella que dejarán plasmada en este mural, que también se reconozcan los valores de la juventud. El puente está ubicado en la marginal del Expreso Martínez Nadal, que conduce a la Avenida Roosevelt. Una segunda fase se realizará con arte tridimensional a mediados de abril. Para Guapa a las 4, Silmar Villalobos. Saca la pollina desde ahí, exacto. Y arriba, el rizo este rizo de aquí, arriba, más para arriba, sácalo de arriba. Todo esto surgió el año pasado cuando estaba postulando para la presidenta del club de National Art Honor Society y cuando estaba buscando para ideas innovativas para envolver más al club en la comunidad del colegio, pues pensé en hacer un mural afuera del colegio, pero también como que enseñarle a toda la comunidad de Guaynabo el potencial que tenía este club. Al principio fue medio difícil, ¿verdad? Tan solo pensar que íbamos a tener que tirarnos aquí a la calle a pintar un mural a las horas bien grandes del día, o sea, con el sol y todo, pero cuando todo el mundo empezó a dar ideas, a aportar, a tan solo visualizar cómo íbamos a dejar esta gran huella, pues todo el mundo rápido dijo que sí. Muchos de esos colores son de estos mismos. Sí, pero uno es un poquito más
oscuros, como que todo se trata de la tonalidad. Pensé que lo mejor que podíamos hacer era involucrar al poder de la mujer. Y una mirada así tan llena de inspiración, llena de deseo, de optimismo, pues en verdad como que siento que a toda la comunidad puede servir de inspiración para como que ver hacia adelante con maneras positivas. Aquí abajo. No, confía. Sí. Ay. Pensé que iba a quitar Dale. Hemos estado trabajando el trimestre anterior en lo que íbamos a preparar. Aparte, ya ellas han estado estudiando desde séptimo grado lo que es perspectiva, el movimiento de la línea, los espacios simétricos, espacios asimétricos, que es lo que se está utilizando en el mural. Al principio comenzamos con una mirada un poco oculta, luego entendimos que la intención del proyecto era proyectarnos como chicas y mujeres atrevidas, con el deseo de luchar, de ver un punto positivo de lo que es la vida. Y de que tenemos la capacidad de poder lograr muchas cosas. La importancia de este mural es que cada persona que pase por la avenida, que vea el mural y piense que, wow, esto no lo pintaron hombres por ahí, sino pintaron estudiantes de un colegio que sin paga y sin nada, pues lo hicieron con toda su voluntad y con todo mucho cariño para que las demás personas vean la experiencia y las diferentes artes que tienen las estudiantes. Cada persona que pase por aquí va a ver la cara de la niña que va a ser reflejada de cómo el poder de ser mujer acopara y sale de un muro y para el mundo. Amigos, como adelantó Ivonne, una vez más ha quedado evidenciado el poder de ser mujer. En esta ocasión por estudiantes del Colegio Puertorriqueño de Niñas, quienes como proyecto de grupo y legado pintaron un mural que resalta el empoderamiento femenino. Charito Fraticelli amplía. Lo que inicialmente comenzó como un proyecto de la Sociedad de Honor de Arte del Colegio Puertorriqueño de Niñas, liderada por su presidenta María Rosa Arias, se ha convertido en un legado de oportunidades, logros y esperanza. El mensaje me da el poder de ser mujer y de cómo nosotros podemos, somos hechas para grandes cosas y que tenemos el poder de cumplir esas cosas. Así mismo es. ¿Y qué nombre le van a poner a esta chica que tenemos aquí? Creo que nos estábamos hablando ayer de todos los diferentes nombres que la pudiéramos poner, pero creo que finalmente le pusimos Esperanza. Y detrás de una niña con liderazgo, hay una madre orgullosa. Uno le da vida a los hijos, ¿verdad? Pero en verdad los hijos le dan vida a uno y lo llenan de orgullo. Las estudiantes recibieron el apoyo de su maestro de teatro y bellas artes, Pedro Rodríguez, y la profesora de arte, Micaela Sánchez, quien explicó el contenido y significado del mural. El espacio en el lado derecho del puente encontrábamos todo simétrico, todo perfecto, la perspectiva completamente lineal. Los cubos empiezan a convertirse en líneas curvas, a moverse a través del espacio. ¿Qué es lo que está pasando en los puentes que están a la extrema izquierda? Dentro de ese espacio de movimiento y de solidez aparece ella rompiendo las paredes, rompiendo las barreras. Entre las compañeras de María Rosa que hicieron posible esta obra figuran Ana María y Nami. A mí me enseña personalmente que todo se puede y que todo puede ser un éxito si tú te lo propones. Y nosotros nos propusimos esto y se pudo lograr. Cuando a mí me dijeron que íbamos a hacer un mural para exaltar el concepto de la mujer, yo primero pensé, esto va a impactar a la sociedad puertorriqueña que vive en Guaynabo, porque ¿cuántos carros pasan por aquí todos los días? Guaynabo, San Juan. Todo Puerto Rico que usa estas carreteras lo va a ver y es como no verlo. El mural está ubicado en la marginal del Expreso Martínez Nadal en Guaynabo, a la altura de San Patricio Plaza. Para su creación fueron necesarios permisos estatales y municipales y la pintura fue donada por la empresa Sherwin-Williams. ¿Te pintaron mucho? Sí, yo me he lavado las manos un promedio de 12 veces. ¿Ah, yo crees que tu camiseta era así? No. ¿Porque quedó artístico? He dañado ya 3 camisas de la escuela. Para Telenoticias, Tony Carrión y Charito Fraticelli.